fanático que añade a Cine Express veo con la reacción al primer teaser trailer de la película Ready Player One, que es la próxima película de Steven Spielberg, que durante el panel de Warner Brothers hoy en San Diego Comic Con fue revelado y después lo subieron online. He estado todo el día de playa, como pueden ver, quemado. Me aguanté, fue difícil. Todos los trailers que salieron hoy no los vi. Y pues, ahora llegué a casa y estoy loco por verlos, así que aquí vamos a hacer eso. Let's do it. Ready Player One de Steven Spielberg. And play. Bueno, mi primera reacción es... no me voló la cabeza, pero es una buena introducción para la gente que no sabe qué día antes estaba haciendo Steven Spielberg adaptando este libro de Ernest Cline, actually. Y pues, tiene un flavor de que es... De lo que va a ser, por lo menos dentro del Oasis, que por lo que veo es un revolú. Pero me gusta que una de las cosas difíciles de esta película es conseguir los derechos a la mayoría de las referencias a pop culture, a las marcas, a los brands, a los videojuegos, a los personajes. O sea, aquí vimos Iron Giant, ahí vimos Back to the Future, Freddy Krueger, o sea, y son un montón de más. Por lo que yo empecé el libro, así que yo no lo terminé, así que me imagino que hay mucho más. Así que va a ser interesante ver cómo Spielberg y Warner Brothers lograron incorporar este, porque eso es bien, bien importante en por lo que yo entiendo del libro. Mucha referencia a pop culture, como decía el protagonista, especialmente de los 80. Así que, I mean, yo quiero verla, I'm looking... looking forward to it, así que amén. Así que nada, Ready Player One, good job. Espero ver un próximo trailer donde nos expliquen un poquito más sobre la trama en sí, de por qué. Que en el libro yo sé por qué, pero la audiencia no sabe de qué se trata la película y por qué el muchacho va dentro del Oasis y cuál es su misión, cuál es su propósito de entrar a este mundo virtual. Así que nada, síganme a Chico Cañano en Twitter, sigan la cuenta y suscríbanse al canal de YouTube para más videos, reseñas y reacciones a trailers. La próxima, nos vemos en el cine.